Ya se despertó la princesa y también mi rey. No Y sé qué por será. acá mi príncipe. Apenas está queriendo abrir los ojos. Está así como que. Así. Ajá, como que déjeme dormir. Tosecita mi apa. Amor, ve, fíjate si la ratona o el conejo o qué es. ¿Qué? ¿La rata? La otra vez dijiste que era el puerco. Ve, fíjate si te trajo el dinero por tu dientito. ¿El perco? ¿El pichipueco? Ahora voy a decir pichipurrío. Digan buenos días. Buenos días, chicas y chicos. Ay, qué bonito amanecer todos juntitos. Ay, abrió los ojitos mi papá. Y pues mis chicos, ya nos levantamos, ya me estoy arreglando. ¿Qué les iba a comentar? El día de hoy vamos a estar festejando el cumpleaños de Mateito, su primer añito de vida. Ay, gracias a Dios, qué rápido se fue este año ya. Mateo con un añito de vida, wow, no lo puedo creer. Pero pues así es la vida, mis chicos. Y pues como les digo, ya nos levantamos, ya nos estamos arreglando porque vamos a ir a comprar carne, queremos hacer una carnita asada y queremos comprarle su pastelito a Mateo. Le dijimos a los compadres que se vinieran para que estuvieran aquí presentes para partir el pastel de Mateito. Y también le dijimos a mi cuñado, el que vive aquí cerquita, a mi cuñado Martín, que se venga para que nos acompañe pues también. Y también quiero decirles que mi cuñado Martín tiene su canal también de vlogs, por si gustan seguirlo. Aquí en cajita de información les voy a estar compartiendo el link de él para que vayan y le regalen todo el apoyo, mis chicos. Pues ahí él va a estar subiendo videitos, ¿verdad? Él ya tenía su canal, pero dejó de subir videos, no sé cuál fue la razón, pero pues dice que ya se quiere poner las pilas y que ya quiere subir videos. Así que pues vayan a regalar todo su apoyo para que se motive a subir videos. Y bueno, mis chicos, pues por acá me estoy cambiando ya. Miren, me estoy poniendo este overall que no entraba en él. Me quedaba apretado y pues ya me queda hasta flojo. Ya la verdad que lo lleno muy bien. Como les digo, ya hasta me sobra espacio. Pero bueno, me lo quise poner el día de hoy, ya que el día de hoy va a estar pues no tan caliente, va a estar nubladito, hay posibilidades de lluvia, no sabemos si vaya a caer agua o no. Eso dice, pues dice eso en Google, ¿verdad? Que sí va a caer agua, pero pues a veces dice que sí va a caer y a veces no cae. Así que pues dice que va a caer como a la 1, a las 2 de la tarde, va a estar lloviendo. Vamos a ver si es verdad. Y pues por eso me puse este short, este overall short, porque está un poco caliente, pero está nubladito y esto está bien. A Mateito también le voy a poner un overall y Damaris también se va a estar poniendo su overall, así que pues vamos a andar los tres de overall. Chavo pues no tiene, pero se va a vestir guapo como ajá, un rey. se va a vestir guapo como un rey. Miren, me voy a poner mis Le tenis. vamos a poner un overol de papel. Ajá. Me voy a poner mis tenis para andar cómoda. Ahorita que Chava salga del baño, pues ya me voy a arreglar el cabello. Y me voy a poner un poquito de make-up. Para ver si se me tapan estos granos que tengo aquí. El día de ayer que nos salimos de la alberca. Oh, bien a gusto, chicos. Bien a gusto. A Mateito sí le encantó. Le encantó el agua. Y lo vamos a estar haciendo más seguido para que no tenga miedo, porque de primerito sí como que tenía miedito, pero lo vamos a estar haciendo. Te digo. Pero lo vamos a estar haciendo más seguido para que vaya perdiendo el miedo. Bueno, me voy a poner mis calcetines. Miren mi diseño. Tengo como
4 meses, yo creo, con el diseño en los pies. Ya me hace falta retirarlo. Es gel. Y cuando el gel me lo pongo en las uñitas de los pies, uff, me dura mucho tiempo y el diseño queda intacto. Ahí está. Ya traigo mis zapatitos puestos. Los tenis con zapatitos. Pero así se le dice. Ya con zapatos puestos, ya nos vamos para donde quiera. Damaris, pues ve, checa a ver si vino la rata o el puerco o el conejo a traerte el dinero. A traerte el dinero. ¿Sí vino? ¿Cuánto te dejo? A ver, cuenta. Que los cuente. Dos. Que los cuente. Tres, Carlos, me trajo 10. ¿$10? Wow, ya tienes para los chips. Para tus chips favoritos. Bueno, chicos, voy a recoger un poquito aquí el cuarto y me voy a peinar ahorita los libros. Nos está preparando un chocomil. Amor, yo quiero que hagamos el TikTok de te agarro el mango, te lo jalo el mango, te lo aprieto, algo así, ¿no? ¿O cómo dice? Se agarra el mango, se aprieta el mango, se jala el mango, se chupa el mango. Relajado, relajado, relajado. Tengo ganas de hacer ese TikTok con Chava y Damaris. A ver cómo nos sale a los tres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si dicen que sí, lo hacemos y se los compartimos aquí. A ver, déjenos saber ahí en los comentarios. Coméntenle ahí. Y si hay muchos comentarios diciendo que sí lo hagamos. ¿Con 15 lo hacemos? No, es que si hay mucho para así motivarnos más. Si saben cómo me pongo, para que me invitan. No, contigo no se puede. A todo le haces así rápido, ¿verdad? Como va. Como va. No es un chocomil de plátano con fresa. Ya está el chocomil. Vamos a desayunar esto y nos vamos a hacer un cafecito para irnos a traer la carne y lo que haga falta, porque quiero comprar arroz, quiero hacer arroz para la carnita asada y quiero comprar unas bombitas a Mateo, algo sencillito pues, para que se vea bonito donde esté él ahí junto al pastel, porque obviamente pues todavía no sopla. Pero donde se vea bonito, que se vea bien la parte de atrás donde esté Mateyito con su pastelito. Ah, vamos a ir a buscar el pastel también de carritos. Ay, tanto, 8 años que hemos estado buscando pasteles de niña con Barbies y sirenitas y así, y ahora vamos a buscar un pastel con carritos, ¿verdad? Con un avioncito, qué sé yo. Gracias. Con el Toy Story. Pues mi chico, ya estamos arriba de la troca. Ya nos vamos a ir. Ustedes saben que a mí me encanta andar en la calle. Gracias, mi cielo. Y pues ya nos vamos. Miren, me gustó mi make-up. Me gustó la ceja como me la hice. Miren. Si nunca me sale así. Les digo que tenemos que practicar. La práctica hacia el maestro. Y por acá la princesa, miren. Hello. Amárrate, mi amor. Ya saben que Damaris tiene también su TikTok. Por si no la siguen, vayan a seguirla. Ella está como Damaris Mateo con doble O. O sea, Mateo. Damaris y Mateo. Ajá, Damaris y Mateo O. Así. Así la encuentran en TikTok. Ok. Ella se pone a hacer sus TikToks ahí. Ok, pues mi cielo, vámonos.
¿Y tu amor? ¿Cuándo te vas a hacer tu tic-tac? ¡Cucu! ¡Cucu! Ok, pues ya nos vamos. Ya me amarré. Amárrense. Dice que él no quiere TikTok. Le contra apenas se hizo su canal. Que no tiene ni tiempo para subirles videos. Sí. Dice que a ver qué día les sube un videito. Porque no tiene tiempo. Se la pasa bien ocupado. Bueno, trabajar, trabajar, trabajar. Pues mis chicos, ya vamos llegando. Ya estamos aquí. Estoy preparando unos taquitos. Porque hace rato nada más, pues lo tomamos a Chocomil y nos fuimos. Y como les digo, acabamos de llegar, había mucha gente en la tienda. Ay no. Este chavo se bajó a hacer las compras. Pero pues sí duró bastante. Yo nada más me bajé a comprar lo que vienen siendo los manteles. Porque quiero ponerle unos manteles azules a las mesas. Que nada más voy a poner dos. Y me bajé a comprar el pastel. Eso fue lo único que hice. Y chava pues se bajó a comprar lo demás. Pero ya tenemos todo aquí. Y ahorita nada más me puse a hervir frijoles amarillos que quiero para la camita asada. Y también me voy a poner ahorita a hacer el arroz, porque quiero también tener arroz. Así que pues chicos, ya en rato más los miramos, ya que acomode lo que viene siendo los manteles en la mesa. Lo vamos a hacer en el garaje porque el agua ya se va a venir. Está muy nublado. Y pues para no estar para ahí para acá, mejor lo vamos a hacer en el garaje. Ahí vamos a estar haciendo la carnita asada. Ahí vamos a estar un rato para que Mateito pues le muerda su pastel. Es el padre todo. Ajá. Y su pastelito de su primer añito. Mi papachito ya está allá con su overol. Y por acá mi princesa. Ajá, también con su overol. A ver, párate, mami. Miren. Las dos con overol. Mateo, mi mami y yo estamos en nuestro overol, pero mi papi no tiene. Bueno, mis chicos, me voy a echar mi tajito para traer algo en la barriguita y tener pilas para hacer lo demás. Ya en rito más los miramos. Ahí andamos, mis chicos. Ya andamos por este lado, miren. Ya está grabando. Acomodando un poquito. Le compré ese uno a Mateito. Y ahí más o menos estoy como que ahí, decorando. Y también. No soy buena para esto. Mi mami no supo que esos tenían una flor acá arriba. Ajá, yo sí supe. Y también compré eso para Mateito. Compré dos paquetitos. Vamos a ver cómo los ponemos. Pero pues miren, ahí puse ese mantel que es redondo para tomarle ahí la fotito a Mateo para que no se vea el espejo. Estoy poniendo algunas bombitas y algo simple. Y ahorita les vamos a enseñar un challenge de la Rosy, que dice que ella sopla más que yo fuerte. Porque pues yo no puedo inflar los globos, ¿verdad? Según. Yo sí, yo voy a decir. Toma. Según que no puede inflar, que dice que yo soplo más. Dicen que alguien dijo, ahorita voy a traer. Que alguien dice que las mujeres soplan más que los hombres y vamos a ver, Dishaba, vamos a grabar. Ya se le cayeron. Para ver si tú eres la que sopla más. ¿Ya se le cayeron? Ya se le cayeron. Ay, no hay ahorita. Bueno, pero la idea era esta, a ver. La idea es esa. Iba a encontrar unas florecitas de las que le soplas y se desborona por todos lados. Pero, bueno, vamos a esperar que venga. Miren, chicos. ¿Cuál es la idea? Había como unas tres, cosas. Pero mira. Mira cómo están. Ah, mi amor, eso no sirve. A ver, ven. Oh, my God. Dale. Esas no están bien. ¿Dónde cuándo? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Ya? A ver, chicas. ¿Quién va a soplar más? Tú primero. A ver, dime cuándo. Pero así. Miren, casi no tiene muchos. Sí, ajá, casi no tiene. Dime cuándo, papi. ¿Así? Ajá. Dime cuándo.
De los me tragaste. Dice, ay, casi no tiene para meterme los que están bien llenos. Para ver si me los tragaba todo, pero no. Ajá, me salvaste. ¿Sabes cómo? Ahorita te veo cuando mi papi esté en otro lado. Oye, que te vengo para acá. Por ahorita. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ya se hizo, compadre. Ya se hizo, compadre. Ya se hizo la pancita hinchada. Ya huele rico. Y ya se viene el agua, miren. Está nublado. Ya está, huele a tierra mojada, creo. Huele a tierra mojadita. Ajá, huele a fresco. Ya está chispeando. Ya. Pues me cayó, me cayeron. Qué bueno que lo hicimos aquí, sí, ya está chispeando. Sí. Es muy pequeña. Muy, muy chiquita. ¿Estaba tronando feo allá para qué lado? Sí, iba a llover con sol y trueno. Mi novio ya aquí. Miren las nubes allá arriba. Ay, no se alcanza a ver. Pero miren. No, a mí me dejo la pues falta mi cuñado de que llegue, vamos a ver si llegan un ratito. ¿No? ¿No? Ah. ¿Cuál? ¿Neta? Ah, ¿a poco? Ay, no. ¿Cuál? ¿Cuál fue? Mira, los de azul. No se les ha dicho. Me los llevo a Playa Azul. No. ¡Ay, ya está lloviendo! ¡Ya está lloviendo! No me es el dicho. Ay, yo te lo saco. Yo. Comadrita, te vas a quemar las uñas. ¿Quieres amarillo? ¿No? ¿Más carne o qué? Ahorita los cantantes están descansando. A mis chicos ya vamos a comer. Miren, por este lado Chava puso ostiones. Ay, ahí está. Ostiones y unas doraditas para saborear. Por este lado mi comadrita y mi compadrito ya están comiendo. Provechito. Ven, está súper rico.
Mi cuñado aún no llega, me dijo que iba a llegar un poquito más tarde, pero aquí lo esperamos como quiera. Así que aprovechito, familia hermosa, chicos y chicas. Aprovecho. Yo aprovecho todo lo que me den. Miren, ya están las opciones. Cuidado porque hay arañas. ¿Quién va a ser primero tú? Ah, huevo. ¿Te lo vas a preparar así con salita, limón, chilito? ¿Lo vas a abrir? Parecen piedras. Yo quiero todas las perlas y salen de ahí. Ya está. Uy, sí, mira. Uy, están bien grandes. ¿Cómo están? Esos están buenos para decoración. Ajá, ¿las piedras? Sí, esos. No, las conchas. Yo no. ¿Las saco? Se las puedes llevar. Oye, ¿sabías que esos los muelen y es el calcio que se toma uno de las pastillas? Así es. ¿Cuál? ¿Los ostiones? Las conchas. ¿La concha? Calcio. Wow. Las pastillas de calcio son puras conchas. Esto a mí no me cabe en la boca. Puro calcio, ¿ah? Mucho, muy eso a mí no me cabe en la boca, están bien grandes. Papá, ¿verdad, hijo? También le puedes poner sal y limón. Sí. Claro. Sal y limón si no te cabe así. Pero hay unos más chiquitos. ¿Lo vas a probar, amor? ¿No? Yeah. ¿Sí? Yeah. A ver, que Kevin se va a comer uno. Va a ser el primero. ¡Con me estilo! Mira, ya no la puedo hacer. Me la mató. Te recibe la tira. Hasta me traje el limón. Iba a ponerlo aquí y le iba a tirar con el limoncito. Mira. Y que te escurre en el codo. No, y este que me la sale con las aves. Recibe la sal, pues. A ver, quiero ver quién se lo come primero. Están bien grandes. Nomás le iba a decir, ¿sabes cómo se hace la sal así? Y me la mató. Sí, tiene que despegarlo tantito. Acá hay chile, Valentina. ¿Qué no le gusta? ¿No? ¿La mato? Están bien grandes. Sóplale. Oh, espérense un ratito. ¿Lo vas a masticar? Claro. Oh, ¿le preguntas a aquel? Ajá. No, yo sí. A Leonelito se tapa. Mmm, están buenos. Dice que están buenos, tupido. Sí, saben diferentes. Saben a carnita. Ajá. Compa, lléguele para que se ponga. Está bien caliente, ¿eh? Sí, está caliente, Kevin, ¿eh? Pártelo a la mitad mejor. ¿Quieres partirlo? Oh, eso lo saborea Leonelito. Yummy. ¿Quieres calar uno, mijo? Trata uno. Te arreglo uno, mira. Ahí viene el compadre a tratar. Ah, compadre. Es como nervito, nada más. Está bien caliente. Amor, se te están tostando. ¿Pero está caliente? Sí, sí está caliente. ¿Te voy a dar este? No, pues. Este como está bien caliente, sí. Si lo agarras, frío, se enojan. ¿Sí está bueno, Kevin? Uh-huh. Ahí está. Que no se a él sí le gusta, no es nada delicado. Qué bueno, así es Damaris. Su papá, Damaris no es nada delicada y le encantan fisherman, también. Man. Pasa tu chido, compadre. ¡Yami! Claro. Me gusta el corte de sí, cabello. Sí, le quedó bien, pero sí. Yo no lo corté. No, yo sé que no. Me voy a comer un ostión. Me lo voy a preparar bien sabroso. Apárenlo, prima, apárenlo. No, eso no. Eso no quiero. Otro, otro, otro. Y también grandes, compadre. ¿Cuáles? ¿Así? ¿A qué pues? Sí, ya que. También grandes esos. No, a ver, perdón. ¿Ya está bueno ese? Sí. ¿No le falta más quemadito? No. A ver, pues le voy a echar sal y limón. No agarras uno, viejo. Me encanta. Miren, ya llegó mi cuñado, mi concuña. Queriendo. Hola, familia. Chicos, miren. Él es Martín, el que tiene el canal que les dije la mañana que él acaba de abrir. Bueno, que él tenía hace muchísimo tiempo que abrió su canal, pero apenas pues quiere volver a subir videitos, ¿verdad, cuñis? Claro que sí, cuñis. A ver, invítalos a que vayan a tu canal. Pues los invito a que se suscriban y miren mis videos. Son pequeños, ahorita voy. Básicamente es un comienzo, ¿verdad? Uh-huh. Pues mi canal se llama Martín con M mayúscula, espacio. MC con mayúsculas, vlogs, V mayúscula.
De todas formas, en cajita de información les voy a compartir el link de él para que vayan y se suscriban, como ya les comenté en la mañana. Pero él es, ella es su esposa y su bebecito. Así que pues... Gracias familia por su apoyo, los queremos. Ajá, por allá los espera. Cuando llegue a los 1000 suscriptores se va a invitar unas chelas para que... Hola familia, espero que estén bien, nosotros estamos bien aquí, aquí, suscríbanse conmigo. Envidiosos, celosos. Conmigo. No importa. Leonel vale 5, porque ustedes valen más que yo. Y el chavo, amén. Amén. Bien, men. Pues ya vamos a partir el pastel, miren. Ese fue el pastelito que le encontré a Mateo, porque no había otro que fuera de niño, pero bueno, como quiera, le va a morder al pastel. Ahí está. Ahorita ya voy a traer a Mateito, porque ya lo tiene Chava. Miren, aquí seguimos. Ya se nos está oscureciendo. Descarbaba y... Vamos a ver mi baby, mámelo para que parta su pastel. Queremos pastel. Tiene la mano, tiene la mano. Dice, pregúntame. Uno. ¿Cuántos años? Dos. Uno. Tres. No, dices. Quiero que esté cerca. Una. Mateo. Hágale bulla a Mateo. Mateo. Aplaude. Estoy grabando. Ya. ¿Se ve clarita o no se ve? Oh, bien transparente. No va a salir así. ¡Hola! ¡Hola, Ruru, baby! ¡Hola, Ruru, ya! ¡Duérmete, mi baby! ¡Bravo, Mateo! ¡Mi hermoso! Que le sople, pues. ¿Qué? Que le sople. ¿Las mañanitas? Ganecito. Ven con tu primito. Happy birthday to you. Happy birthday, Mateo. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Qué rico, cha, cha, cha. ¿Dónde se lo prendieron? ¿Ya ves? Nunca lo había escuchado yo. ¡Ay, mira tu pastel, amor! Ah, sí. Es que el otro niño está dormido. ¡Sóplale! ¡Sóplale, verdad! ¡Sí, mi amor! ¡Sóplale! ¡Bravo! ¡Ey! Si hubiera sido él, él le muerde. Y él se zambote. No necesita que uno le ¿verdad que sí? Ajá. Se zambote. Mira, yo me voy a Vamos con el de la comadre. Ese es de la comadre. Sí, es de su familia. Uh-huh. ¿Cómo lo abrió? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sácalo adentro? Mira, para que te vayas. Del shopping plan. Para ponerle gas al Corvette. Para lo que él quiera. A ver. Miren. Ay, mi amor, no lo ganes. Gracias, Marina. Gracias.
Gracias. ¿Por qué no se lo da? Aquí el papel. Ya, entonces está bien. Yo te lo saco. Toma, mi amor. ¿Quieres abrir este? Sí. Bien, vamos a abrirlo. Le llama la atención el bebé. Ábrelo, mi amor. Ábrelo, Martín. Se puede poner una silla, ¿no? Sí, pues ya. Ya, yeah, qué bueno. Gracias, cuñis. Gracias, cuña. Mira, ¿y aquí hay más? ¿Cómo le dijiste, cuña? Cuña. Con cuña. Amor. Ok. Miren, ropita. ¡Oh, mira, chori! Para que te la pierna. Para la alberca. Ajá. Ay, qué bonito. Para la alberca para que enseñe pierna. Sí, sí le va a quedar. Miren. Rojito. Y este otro. Gracias. Gracias. Me encantó. Me encantó a mí también. Diles bye. Diles bye. Miren a Mateo, las caras que está haciendo. Y luego le quita la mano a la comadre para mirar el foco y hacer sus caras. Tienen que pasar en la vida. A ver si lo hace. Con la otra mano. Deja que vea el foco. Ya, amigo, ya te miro con la cámara. Es listo, Ya, ya. Ahí va. Ahí va. A ver. Ahora te la voy a quitar la mano. Y mira. Ay, Mateo. Se pasa. Ajá, y el primito, ajá, mirando a Mateito. Ay, qué hermoso también. Ay, Mateo, te pasas. Pero yo se la pongo nerviosa. El agua que se ponga roja. Chicos, miren. El que está allá es mi cuñado Martín. ¿Y él es el que tiene. Él es el que. Mi compadre. Él es el que tiene el canal. Nuevo. Él es el que tiene su. Ya me pusieron nerviosas. Yo también tengo uno.